Fala galera do Filter Brasil, eu sou Robson Rodrigues, tu professor de espanhol. Bienvenido, bienvenida ao perfil Cristina Aguilera. Vamos saber tudo sobre a gringa mais latina dos últimos tempos. Nossa investigação tá no nível do FBI, viu? Cristina traz um recado para las muchachas. Ah, muchacho, não fique com ciúmes não. Vente pra cá, aprende com las muchachas. E claro, todo en español. Pero antes de empezar, já vai se inscrevendo aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, porque tem muito conteúdo bom aqui no Filter Latino. Estás listo? Estás lista? A partir de agora, tudo em espanhol ou quase tudo. Cristina Maria Aguilera, mais conhecida como Cristina Aguilera, pero la puedes encontrar en Instagram como Xtina. Oye, producción, por favor, pone el arroba de Cristina Aguilera aquí en la pantalla. Nuestra estrella, que también brilla en el Paseo de la Fama, está a tan solo unos días de cumplir 41 años. Precisamente el 18 de diciembre, si no me equivoco, ella es de Sagitario. A ver, ¿qué dicen los astros? Pues... ¡Sagitario! ¡Obvio! Llegó el momento de nuestro rinconcito cultural. Vente para acá. ¿Sabías que las personas de Sagitario nacen entre los meses de noviembre y diciembre? Pues sí, es cierto. A propósito, ¿ya conoces los meses del año en español? A ver, repite conmigo. Los meses del año. Repite, los meses del año. ¿En qué mes naciste? A ver, repite conmigo. Yo nací en enero. A ver, repite, enero. ¡Perfecto! Repite conmigo, febrero. Repite, febrero. ¡Excelente! A ver, repite, marzo. Marzo. Abril. En serio, ¿cuándo es tu cumpleaños? Para saber cuándo es el cumpleaños de una persona, hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? A ver, repite conmigo, cumpleaños. Y, por si no sabes, en portugués se dice aniversario. Cumpleaños se dice aniversario. ¿Cuándo es tu aniversario? ¿Cuándo es tu cumpleaños? A ver, repite conmigo, cumpleaños. Para los más íntimos, cumple. Repite conmigo, mi cumpleaños es en mayo. A ver, repite, mayo. Eso es, perfecto. Repite conmigo, junio. A ver, repite, junio. Repite conmigo, julio. A ver, repite, julio. Eso es, julio. Mi cumpleaños es en agosto. A ver, repite, agosto. Esto es, a ver, repite conmigo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? A ver, repite, mi cumpleaños es en septiembre. A ver, repite, septiembre. Sí, eso es. Repite conmigo, mi cumpleaños es en octubre. Repite conmigo, octubre. Eso, repite, octubre. Perfecto, muy bien. Y para que quede bien bonito, vamos a poner una fecha, un día. Mi cumpleaños es el 24 de noviembre. Esto es, mi cumpleaños es el 24 de noviembre. ¡Perfecto! Escribe aquí en los comentarios, ¿cuándo es tu cumpleaños? A propósito, ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz aniversario! Cristina nació en Staten Island, en Nueva York. Pero, a lo largo de su vida, tuvo que mudarse muchas veces, pues su padre, Fausto Xavier Aguilera, es militar. Y aquí hay un dato muy importante. Él nació en Ecuador. Su madre, Shelley Lorraine Fiedler, era profesora y traductora de español. Mira pues, mi compañera de trabajo. Estamos juntos en este bellísimo trabajo, Shelley. Un fuerte abrazo para usted. Ahora sí. Está resuelto el misterio de este español tan perfecto y de esta sangre tan caliente. Podemos ver aquí que Cristina nació para actuar en este momento tan especial que vive el idioma español y la cultura hispánica. Recientemente, ella se juntó con Becky G, Nati Peluso y Nick Nicole y formó un gran equipo de muchachas muy talentosas para lanzar el sencillo Pa' Mis Muchachas. Pero antes de hablar de eso, hagamos un recorrido por la carrera de Cristina Aguilera. Cuando era pequeña, solía oír los discos antiguos de sus abuelos. Sí, así empezó su interés por la música. Desde chiquita, ya sabía lo que era bueno.
A los 13 años, Cristina ingresó en la música. Participó en programas como Star Search y Mickey Mouse Club de Disney Channel al lado de Britney Spears y Justin Timberlake. Enseguida, participó en la grabación de la banda sonora de la película Mulan y puso voz al tema principal Reflections. En la misma época, Cristina firmó su primer gran contrato discográfico. Ella también participó como jueza en el programa The Voice y actuó en 2 películas. ¿Sabes cuáles son esas películas? Si no sabes la respuesta, no te preocupes. Mi compañero Paulo Correa te responderá en la sesión Filter Apresenta. El enlace se encuentra aquí, en la descripción de este video. Volviendo a lo de Cristina, si crees que Pa' Mis Muchachas es su primer álbum con inspiraciones latinas, te equivocas. Hace 21 años, en su segundo álbum, ella vino como María la del Barrio y presentó el sencillo Mi Reflejo. Fue un lanzamiento muy comentado y que batió récords de charts. Fueron 19 semanas ocupando el primer lugar de Billboard, lo cual la convirtió en la precursora de lo que hoy conocemos como Explosión Latina. Y volviendo a Pa' Mis Muchachas, quiero invitarte a que vayas a ver la traducción comentada de esta canción, que, a propósito, ya está disponible. Vaya coincidencia, ¿verdad? Merece la pena que le eches un vistazo. ¡No te demores! ¡Anda pues, ahorita! ¿Y aí? ¿É ou não é a gringa mais latina dos últimos tempos? Agora que você já sabe tudo sobre Cristina Aguilera, está craque no espanhol e escutando Pa' Mis Muchachas na sua casa, tenho certeza que você vai se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Nessa ordem. Acertei? E como sempre, vou deixar o link para você continuar praticando seu espanhol, com todos os conteúdos do portal Filter Latino. Muchas gracias e hasta la próxima!